me encuentro entonces con la banda Black Vision. Y Black Vision nos va a contar acerca de cómo se sintieron hoy aquí en el escenario, qué inconvenientes tuvieron, pero al final cómo la sacaron adelante. ¿Quién quiere hablar? Uy, pues, yo soy el baterista de Black Vision. Los inconvenientes, pues, un poco el sonido, porque no se cuadraron un poco bien las guitarras. Entonces, un poquito ahí con el inconveniente del sonido de las guitarras. Y pues, el resto, pues, normal. Siempre pedimos una batería microfoneada totalmente. Los toms, el redoblante, el bombo. Pero pues, con la energía que tuvimos hoy, la pudimos sacar adelante en el toque. ¿Cómo nos sentimos? Bien, pues excelente. O sea, Cheitán es un buen escenario para todas las bandas locales. Es muy bacano que nos den la oportunidad de tocar acá en este escenario. Se han presentado excelentes bandas en este lugar. Entonces, los imprevistos siempre los van a ver. En mi caso, se presentó un imprevisto de última hora. Entonces, pues no puede llegar a tiempo, pero igual a lo último rescatamos como tal y sacamos adelante la banda, ¿sí? Nosotros somos Black Metal, somos de Soacha, tocamos Black Metal, le cantamos a la oscuridad y somos totalmente, vamos en contra como tal de la religión. Y no, pues, desde que uno tenga como tal la energía y todo, pues los impases desde que uno la saque de última hora, importante. Lo importante es que estuvimos acá, estuvimos todos comprometidos. Somos una banda que lleva trayectoria más de 3 años, somos una banda ya consolidada y nos entendemos entre todos. Entonces, eso es lo importante. Bueno, por último, ¿qué más quieren agregar para que todos los conozcan, los encuentren en las redes sociales? Bueno, Black Vision siempre es un sonido crudo. Y nos hemos caracterizado porque llevamos una ideología de los 90, de los 80, puro black metal. El sonido crudo que todo el mundo siempre ha esperado. Los que son clásicos en el black metal siempre quieren eso. Y además de eso, pues siempre tenemos una mujer que nos puede llevar la banda, armoniza y da la fuerza con la batería, la guitarra. Nosotros podemos tener cara de viejos, pero tocamos bueno. Redes sociales, poco redes sociales, solo tenemos ahorita Facebook, no más. Y pues. ¿Y los trabajos de la banda tienen? No, aún no tenemos trabajos, la verdad no. Pues como dijo Diego, pues somos una banda como procuramos más bien tener el underground ahí y no grabar, simplemente es tocar. ¿Y qué tal el municipio, el apoyo del municipio allá en Soacha? Pues Soacha generalmente se ha caracterizado por tocar trash, o sea, el black metal casi no tiene mucha influencia. Básicamente es el trash, ¿cierto? Listo, bueno, entonces finalmente te des un saludo a los oyentes al canal en YouTube. Bueno, seguimos acá en el evento de las batallas de las bandas de black metal y me encuentro con Seuk. Ellos nos van a contar acerca de toda la ideología que trasciende en el black metal. Seuk es una banda de black metal que trata de respaldar pues lo que pasa acá en Bogotá, en la sabana, en Colombia obviamente. Es un respeto, es un orgullo pues estar tocando black metal con las demás bandas asistentes. Un Garat, Black Vision, bandas que hasta el momento han parecido
excelentes. Bueno, veo que tuvieron mucha aceptación del público, estuvieron muy animados, tuvieron una muy buena energía. ¿Qué entrega ustedes para todo el público que los... Yo pienso que ahora el black metal tiene que tomar como una nueva forma. Es decir, esto no se puede tratar de hablar de religiones, puesto que las religiones, estar en contra de ellas no sirve para nada. Puesto que pues el arte es algo más libre, es algo más antiguo además. Y pues debe ofrecerse de esa forma, debe ofrecerse bajo preceptos filosóficos, bajo cosas, pues obviamente el sendero de la mano izquierda, que es lo que profesa CU. Pero pues principalmente nutrir esta escena que nosotros merecemos, pues hacer un muy buen black metal a nivel internacional. Y pues bueno, la expectativa, la banda está comenzando a incubar y estamos tratando de hacer cosas diferentes, cosas importantes para la escena. Digamos, ya lo personal, ya las letras son otra cuestión. ¿Dónde podemos encontrar letras, música de CU? CU en el pasado fue registrado en Metalum Enciclopedia, pero fue registrado con una alineación antigua. Ellos presentan una serie de cosas para uno poder renovar pues lo que está sucediendo como alineación, como música, pero pues de igual forma yo creo que Facebook usted tiene, todavía tiene. Sí, ahorita estamos nos pueden encontrar en la página Facebook como CU en mayúsculas, en la página de YouTube también nos pueden encontrar como Oficial CU, y pues ahí nos pueden conocer pues mucho más con los temas y todo. Entonces, finalmente, un saludo al Retorno Rock, a todos los que nos ven. Saludo para Retorno Rock, que el metal siempre viva. Qué chimba ese parche, qué chimba esos espacios. Y siempre llenos de la mejor energía, de verdadero metal. Y siempre es. Acá se toque, se construye con las uñas, como muchos acá en Colombia. Eso es lo chimba, y ojalá de esto salgan cosas mucho más brutales. Y muchos éxitos para la emisora, en verdad. Muchas gracias. Metal de Bogotá. Yo soy Sadis, vocal y guitarra rítmica. Jens, bajo. Juan Rojas, guitarra líderes. David, batería. Bueno, quiero que me cuenten un poco, o que le contemos a los que nos ven, qué significa sacrofobia, de dónde el nombre. Bueno, sacrofobia es repulsión o animadversión a la religión. Sacro quiere decir sagrado, fobia es rechazo total a la religión. Quiero que me cuenten de qué hablan sus letras. Bueno, nuestras letras son con base en historia sobre el cristianismo, pero como una crítica al cristianismo a través de lo que ha hecho el cristianismo, los crímenes del cristianismo. Básicamente en eso se basa nuestra letra. La impunidad que a través de la historia siempre se ha permanecido. Bueno, básicamente es los crímenes y toda la falta de, falta de respeto hacia la humanidad, únicamente enfocados en la religión, los asesinatos, únicamente aquí también en Latinoamérica, el asesinato de las culturas indígenas, que son culturas que han manejado siempre. ¿Por qué se deben apoyar eventos como estos?
es algo muy fundamental para la escena del rock and roll, sobre todo sobre el metal, ¿no viste? No es fácil conseguir apoyo de la parte gubernamental, de la parte comercial. Y todo esto es básicamente basado en esfuerzo, dedicación y sudor. Y la autogestión básicamente también, que muchas veces los eventos no los manejan de la forma como queremos, porque tal vez son géneros que en general no son, entre comillas, agradables a la gente, ¿no? Pero tú ves que, no sé, géneros musicales como el reggaetón, como lo que está sonando a través de las radios, invierten, las alcaldías invierten, pero el metal es un género que más allá de todo siempre va a existir. Hemos luchado por eso a través de, no sé, muchísimas décadas, y pues siempre vamos a tener como esa limitación cultural, pero siempre vamos a seguir luchando y lo vamos a hacer. Borrachos. Como sea. ¿Cómo se difunde la banda? La banda se difunde a través de las redes sociales, de nuestro canal en YouTube, y bueno, a través de estos conciertos en los que participamos. Un mensaje social que quieran dar. Que despierten, porque pues a mí me parece que pues ese, digamos, ese de la religión es como un control mental, ¿sí? Es más que todo como para infundir miedo en la psique humana. Entonces, que despierten, de pronto que sean un poco más. Este mundo tan jodido, más, necesitamos de reacción, más no. Más racionales, social, que sean más racionales. Que vuelvan a la Grecia antigua. Eso. Que vuelvan a la Grecia antigua, al hedonismo. A lo que era la cultura grecorromana, en donde no existían todos esos prejuicios cristianos, donde vivíamos libremente y cada cual fornicaba con quien se le daba la gana, sea hombre y mujer, y no tenía ningún prejuicio cristiano. A eso hay que volver. Ese es el mensaje social que les enviamos. A ustedes todos, ¿oíste? Listo, bueno. Entonces, con ese mensaje que nos envía Sacrofobia, nos despedimos, y por último, un saludo. Gracias a todos, gracias por apoyar el metal aquí, por favor. Que llegue la autogestión, somos Sacrofobia, Black Death Metal colombiano. Un saludo a todos los seguidores de El Retorno Rock. Es un buen canal. Placer compartir ideas con ustedes. Y tenemos que seguir firmes, porque si nosotros no mantenemos esto, esto no lo mantiene nadie. Nadie. Así que en la batalla y con las botas puestas. Retorno Rock Colombiano. ¡Siempre! Me encuentro con Murgarat, una de las bandas que se presentó esta noche en la batalla de las bandas. Y bueno, pues vamos a ver entonces quiénes son. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Felipe Aldana, soy vocalista y guitarrista de Murgarat. Sí, buenas noches, mi nombre es Jonathan Prieto, baterista y corista de la banda. Bueno, vi que el público estuvo muy animado, que la banda tiene una muy buena energía. ¿Cómo se sintieron allá arriba? Pues principalmente veníamos, digamos, a mostrar un poquito de lo del EP pasado, pero principalmente pues presentando al nuevo baterista. Pues no es nuevo, digamos, es un decir, digamos, es un eufemismo, porque ya hemos trabajado con él. Entonces pues venimos a ser concisos y a seguir, digamos, trabajando en una nueva propuesta más madura, con un sonido más profesional, con sonido, digamos, invirtiéndole para que, digamos, podamos sonar mejor. Entonces pues también le hemos trabajado a las líricas, pero sobre todo pues a la entonación. Entonces pues estamos trabajando voces naturales y voces guturales para poder complementar y trabajar los dos en un formato de Two Man Band. Ese es el estilo.
Entonces, pues lo que intentamos es hablar con el público de alguna manera formal, pero hablando, digamos, del origen, digamos, de lo que es Bogotá, hablando un poquito de la bogotanidad y de cómo es Colombia en realidad. Para nosotros, digamos, Colombia en realidad no es católica cristiana, sino pues tiene más, digamos, raíces y arraigos nativos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos a veces del Muiscatlán, hablamos más de la naturaleza que en vez del satanismo. Con esto del Tumambán intentamos hablarle al público entonces desde la colombianidad, digamos, como si fuéramos, digamos, de la misma zona. Entonces intentamos hablarle a las mismas problemáticas de Colombia que concebimos, que es pues todo lo contrario a lo que se vivía acá en Bogotá, que es en realidad una urbe y que necesitamos en realidad estar cerca de la naturaleza, es un culto a la naturaleza. Intentamos brindar eso al público y el público, pues, que nos acepta. Nuestro target es, digamos, personas que pueden, digamos, concebir o conocen, digamos, sobre las culturas originarias, como puede ser la muisca, la chipcha, la panche, etcétera. Okay. También hablaban un poco de qué es memoria histórica. ¿Qué es memoria histórica para ustedes? ¿Qué le quieren contar a la gente? Pues con Jonathan, digamos, eso es latente y personalmente porque pensamos o sentimos que en realidad nosotros estamos inmersos dentro de la historia, ¿sí? No es que la historia haga parte de nosotros, no, nosotros somos historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad nosotros nos encargamos de criticar, pero la cotidianidad, la contemporaneidad. Es decir, al hacer memoria, no queremos decir que el pasado está atrás, sino que en realidad las mismas personas, los mismos personajes, los mismos seres humanos, pues estamos acá. Es decir, ¿qué sentimos en realidad? Se sintió el mismo hambre, se sintió la misma corrupción, se sintió la misma colonización, el mismo imperialismo que ahorita se siente. Entonces, como bogotanos, qué pena, intentamos, ¿qué? Pues hablar, digamos, de los problemas actuales, sin llegar, digamos, al cliché de llegar a criticar, ser groseros, ser soeces, ser vulgares. Lo que intentamos en realidad es una crítica, pero en conciencia, que hablamos entonces de la naturaleza. Hablamos, digamos, de un tótem en tanto como un talismán que nosotros podemos llevar y poderle llevar a las otras personas. Es decir, que la memoria del pasado, quienes fuimos y en realidad tenemos la furia, porque conseguimos que en realidad el hombre muisca tuvo mucha furia y es la que actualmente está, la que no nos pudo quitar el imperialismo y la colonia, la que no nos pudo quitar el español al enseñarnos la Biblia, al adoctrinarnos en sus iglesias doctrineras. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad nosotros estamos inconformes y a eso le hablamos, esa es la memoria. Es en realidad que estamos acá sintiendo y viviendo unos problemas que en realidad tenemos y esa es la necesidad de hablar. La necesidad de las líricas también parte de una necesidad directa de que necesitamos hablar y en realidad sentimos problemas y nuestra familia está en problemas, nuestro barrio está en problemas. Bogotá, digamos, es un problema, digamos, que puede también que definir la sociedad en la que estamos, la sociedad que latinoamericana y América como somos, en realidad que como somos, en realidad somos un país del tercer mundo, mientras que para mí la crítica principal es contra el mainstream, contra el esnovismo, contra el parecer que el metal entonces tiene que ser de Europa, cuando en realidad nosotros acá tenemos nuestro arraigo y no tiene que ser asistencialista, no tenemos que ir a Nuclear Blast Records a que nos graben, a que nos presenten, sino que en realidad actualmente lo que buscamos es crear, digamos, lo nacional que pueda prevalecer ante lo que estoy diciendo, ante lo europeo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestras propias formas de representar. Okay. ¿La gente cómo se puede acercar a la banda? ¿Cómo pueden escucharlos? Sí, claro, nosotros tenemos Facebook, Murgarat. Tenemos más seguidores también. ¿En qué tenemos más? Digamos, nos puedes buscar por Spotify, estamos por Bandcamp, estamos por Facebook. Principalmente estamos trabajando en crear contenido, pero en realidad para personas que les interesen. Entonces, pues estamos creando unos tapes, estamos creando unos CDs, pero en realidad para personas que les lleguen a interesar, digamos, se pueden contactar conmigo a la página que es de Facebook Murgarat. Y a las personas nos ha funcionado muy bien, nos escuchan en Brasil, nos escuchan en diferentes lugares, pero por Bandcamp. En Spotify hemos encontrado, digamos, un espacio para las personas de Bogotá,
nos han escuchado, personas jóvenes, y eso es lo importante. He intentado trabajarle a los CDs, porque en la actualidad el YouTube, todos estos espacios, digamos, como lo que puede ser Instagram, pues en realidad están abriendo el espacio mucho, digamos, a las bandas locales y nacionales. Sin embargo, nosotros vemos la necesidad de trabajar todavía con lo que podríamos decir el old school. Saludo a Retorno Rock. Nosotros somos Born Outshouse, una banda nacida en el 2012, con algunos cambios en toda la carrera y todo el tiempo que llevamos divirtiéndonos y haciendo black metal con influencia en el Ritual y el Death. Somos unos integrantes ahora de 6 compactos con visión hacia sacar mucho más metal en el recorrido de este año y los años que vienen. Quiero que me cuenten sobre la trayectoria de la banda. Bueno, al principio Born Outshouse se llamaba Warhead of Death, haciendo thrash death metal. Después de un año de tocar, empezamos a tocar Black Death. La banda pasó por un proceso de un año. Empezamos a crear temas y después de ese año nos desintegramos. Hubieron cambios de alineación y cambios de locación de los integrantes, entonces por ese motivo tuvimos que desintegrarnos por un tiempo. Volvimos en el 2016, a finales de diciembre. Volvimos en una alineación de 4 integrantes, guitarras, vocalista y batería. Luego conseguimos a Coruja, que es el bajista, y a Nitz, la tecladista. Y con ellos grabamos el EP Under Dark Times Times, que se puede conseguir en Spotify y en YouTube. Y ahorita nos estamos dando a conocer. ¿Qué más podemos decir? Estamos agradecidos por lo que nos han brindado. Este toque fue lo mejor. Y esperamos seguir compartiendo más de nuestra música con todos ustedes. Quiero que comenten qué sonido, de qué hablan sus líricas, el sonido de la banda. El sonido de la banda toca los temas de el inconsciente, de la sombra. Como su nombre lo dice, nacemos de la sombra, que es de donde ocurre la mayor parte de nuestros actos que nos llevan hacia los extremos, y es la parte desconocida. Nacemos de las sombras, es o nacido de las sombras, que es título de Born of Shadows. Es en las líricas el reflejo de la parte oscura del ser humano, de la introspección. ¿Qué caracteriza a la banda? ¿Qué es lo que más se fortalece? Bueno, tengo que admitir que cuando llegué a Born Outshouse fue un proyecto muy interesante, porque básicamente me tropecé con él y de ahí empecé a desarrollarme como músico también, como guitarrista. Vi la posibilidad de poder exponer mis ideas
desarrollar una técnica, una base, estar con gente seria que quiere invertir en la vuelta, como dicen por ahí, y estar en el proyecto. Entonces también lo que caracteriza a Borneo Shows es cuando pues yo llegué, empecé y le di ese toque black metal, ese toque black metal de verdad crudo, que nos gusta a la gente que sabemos de esto, de la soledad y aguantar tantas cosas. Entonces es una característica de Borneo Shows ese black metal. Ya después llegó Nix con su teclado y por último Coruja con su bajo, y que no nos acompaña ahorita, pero pues también es un integrante muy importante de la banda, y creo que eso también hace que Borneo Shows tenga ese toque black metal que nos gusta y nos caracteriza. Toques próximamente donde se van a presentar, ¿qué tienen planeado? Bueno, en junio tenemos un evento con una banda de Brasil, que viene desde Brasil, se llama Revendar, y ahorita pues sí, estamos invitados. Y con, ¿cómo es que se llama la...? También nos está cubriendo Mauricio Letanías, él es el dueño del bar de Ibagué que se llama Storm, y próximamente el otro semestre vamos a estar tocando allá. En el lanzamiento de una banda amiga de nosotros que se llama Sarcófago, ¿vale? Sí, ahí, bueno, ahí vamos a esperar que salgan, después de este evento, esperamos que salgan muchos más. Y como les decía, en junio tenemos evento con la banda de Brasil, y de ahí adelante pues esperamos grabar a final de año tener ya el álbum grabado. Y nada, se vendrán nuevos temas, nuevas cosas para la banda y mucha brutalidad. Bueno, finalmente, ¿cómo se sintieron la tarima, la recepción del público y cómo se sintieron de ser los ganadores de la noche del día de hoy? Bueno, primeramente el público genial, nos botaron la energía que esperamos recibir. Los jurados, obviamente una banda de Ecuador muy buena. Nos sentimos muy cómodos tocando y nos sentimos muy halagados por haber ganado el evento. Tocamos junto a cuatro bandas muy grandes, muy buenas, de la escena bogotana, lo cual nos hace incluso sentir más orgullosos por haber ganado esto. Y son muchas cosas que tenemos proyectadas con la banda y esperamos tener muchas cosas para todos ustedes y brindar muchas cosas con Borneo Shows para todos ustedes. Okay, finalmente entonces un saludo para todo el canal de YouTube, para todos los que nos ven. Bueno, aquí estamos entonces, un saludo para los que nos ven por el canal de YouTube. Y un agradecimiento a estos entrevistadores del Retorno Rock por habernos escuchado y por estar aquí en este cubrimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, brutal. Gracias.